O sea, son las mirlas que te tienen así. Esas mirlas. Lo más difícil es tener la muerte aquí, así. Y... la soledad. Pues, pensar que podía morir lejos de mi familia, ¿me entendés? No sé, me da miedo dormirme y no volver a despertar. Pasar la enfermedad solo es feo. Hora de la muerte, 5:35. Es muy vasto ver morir a tanta gente en un día, solas, lejos de su casa. Saber que Cata estaba trabajando en la UCI, que podía enfermarse en cualquier momento. Y el miedo, ¿no? El miedo de perderla y no poder hacer nada. Separarme de mi esposa. Ver a Eliana irse de aquí, eso fue para mí lo más duro. Lo más difícil de la cuarentena, la soledad, estar solo. Más de 50 años viviendo con Teresa. A veces terminaba hablando con ella. Voy a preparar café, Teresa, ¿quieres? ¿Quieres que te traiga una taza? O yo te voy a levantar. Pues yo estaba que me enloquecía, tenía que hacer todo el tiempo. Trabajar, arreglarme para las reuniones, ser mamá de tiempo completo, empleada del servicio. ¿Y todo en 24 horas? ¿Sí? ¡No! A ver, hacia ti, hacia ti. Haz un apoyo. Haz como... Lo peor, tener que comer la comida de mi mamá. No, mentira, la verdad, lo más grave fue no poder verme con mis amigos. Si hacen falta. Yo sé que Samu va a decir que lo más difícil fue estar separados durante tantos meses. Pero para mí lo más duro fue ver cuando se llevaron a mi mamá a la clínica. Él no va a ver esto, ¿cierto? Divorciarte del hombre con el que creías que ibas a pasar el resto de tu vida. No es fácil. Y en una época... tanta incertidumbre como esta. María, ¿en serio? Pues yo creo que la convivencia, porque uno de tanto ver la misma persona todos los días, pues termina viéndole los defectos. ¿Los defectos? Ah, mijito, será lo suyo porque yo soy perfecta. Oiga, María, madure. ¿Qué tal esto? Qué pena. Pues tener a alguien al lado que hace lo que sea por uno. Uy, mami, está hablando de mí. ¡Ay, no! ¡No, eso es falta! ¿Yo qué color soy? El azul. Esos dos rojos. ¡Ah! Mira. Lo mejor de todo fue el tiempo que pasé conmigo. Pues ahora siento que lo conozco bien. Que mi mamá y yo aprendimos a cocinar y que me tuvo mucha paciencia. A veces no tanto. Ayudar a los vecinos. Y pues eso se siente lindo. Al menos me hacía pensar en otra cosa y no pensar que mi mamá estaba tan enferma. La cercanía con los vecinos, nos conocimos más y también nos ayudamos. Darse uno cuenta que siempre se pueden aprender cosas. Y uno nunca está viejo para dejarse enseñar de otros, ¿no? Pues sobrevivir al virus. Y lo más lindo... lo más lindo es la cantidad de gente que estuvo pendiente de mí. Darme cuenta que yo no estaba tan solo en esta ciudad como pensaba. Ver a la gente salir de la UCI y saber que iban a volver con los suyos. Poder abrazar a Cata después de meses de relación virtual. Aunque todavía me debes una bailada frente al mar y una pizza margarita. No te la has ganado. Ay.
Están geniales. Mira, yo creo que eso puede ser la oportunidad para salvar la empresa. No, ¿y sabes qué es lo mejor de todo? Que la producción la podemos hacer con la maquinaria nueva que compraste. Bueno, perfecto. Yo estoy pensando como en unos posibles clientes dentro y fuera del país. Sí, 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 hubo cosas buenas, ¿no? A pesar de todo, pues, no quebramos, salvamos la empresa, no tuvimos que despedir a nadie. Iniciar una nueva vida es... Da nervios. Da un poquito de miedo, ¿no? Pero también es emocionante. Solidaridad. Familia. Familia. Esperanza. El amor. Y la solidaridad. La solidaridad. La amistad. Ayudando y dejándose ayudar. El amor. Definitivamente el amor. Salud. Salud. ¿Y cómo sobrevivió a la pandemia? Pues gracias a mí. ¿Ah? No, mentira, mentira. Pues gracias al amor, que es la única manera de soportar cualquier cosa. La verdad es que sí fue gracias a ella. Ah. El amor de mi vida. Cosa linda.